conmigo. Oye, está aprendiendo ahora. El novia no. Ahora que lo veo que está. Ahora que lo veo que está cogiendo. Digo, no, marica, no te pongas. Cuando uno esté enamorado. Eliud Manuel Olivo Rojano. Soy heredero de una dinastía de tamboreros, de cantantes. La marimba es de indígena, ese instrumento, de cubano. Escuchando a mi abuelo y a mi tío. Ellos me cogían desde pequeño, porque a mí me criaron, fueron ellos. Desde pequeñito me ponían las tablas, los palos aquí en las piernas y me cogían las manos. Y como nací con esa destreza y esa herencia musical, se me fue fácil aprender. Conmigo se criaron otros primos míos allá, nietos también. Y sí, nos poníamos a controversiar con el que más tocara. Eso es típico de aquí, de este pueblo aquí. Que era como un hobby que tenían los señores de esa época, como ejemplo mi abuelo. Él lo tomaba era como un pasatiempo, un rato de descanso. Este instrumento es más bien casero, del patio, del monte. Allá el tambor son de negro. Nunca lo han incluido allá de la casa. No, por eso es que no se conoce tanto. Si no lo conocen, ciertas familias que de pronto lo ejecuten. Después eso se incorpora al sexteto porque tiene afinidad en la música, en los cortes, y con eso se puede interpretar bullerengue, pajarito, son de negro. Sí, tiene bastante. Entran en los acordes de esa música folclórica. Tienes que seguir los pasos, los golpes, las bases rítmicas. La marimba es como una especie de llevar el patrón rítmico y también sirve de improvisación. Yo aprendí con mi abuelo y él aprendió conmigo. Y ha salido bueno porque es un buen ejecutante del tambor también. El guásimo es el que tiene es más sonoro. Que también lo hacen de lubito, pero el que tiene mejor sonido es ese, el de huasi. Y las baqueticas, sí son, tienen que ser de Guayacán, por el peso. No, eso es. Y probando el oído. Buscar la diferencia de las tres tonalidades. Aguda, grave y media. Esto es así. La grande, mediana y pequeña. Pues como a mantener la caja sonórica. Salga el eco de él. Porque si está así tan recta, suena el sonido como opaco. Uno tiene que ir aquí, esto. Mira la posición de los. Este es del pajarito. Aquí, el del centro hace las veces del llamador. De la cumbia. Aquí va el llamador. Y esta es la veces del tambor. Y este
del bombo. Juegan los tres golpes. Lentamente. Entonces los adornos. Y la agarrada del de los así. Que va a mostrarlo bien ahí en la. Tienen que tener el juego, las baquetas. O bolillos, como es. En negro. Son de negro. Ustedes son...